Good evening. Hi, good evening. Siempre los primeros. Hey, good. Good evening. Good evening. How are you? I'm so tired, teacher. Tired? I usually... Yeah, in my work. Ay, teacher, tengo que contarle algo. Cuénteme, Zuli. Ya tengo mi certificado. ¿Ya terminaste? Ya terminé y ya avisé también a los de Tigo People. Wow, ya terminaste el examen también. Qué bueno, sí, Zuli. Sí. Ay, sí. Okay. Very happy yo. Ya, claro, claro. Very happy. Felicidades. Así debe de ser para que ya solo te quede hoy y mañana de repaso y incluso sí, de ayudar a los compañeros que todavía están teniendo dificultad. Fíjese que en dos tuve dificultad, pero yo lo estaba poniendo mal. Yo lo estaba poniendo mal y de ahí como que tiene razón mi compañero, estaba poniendo mal. Creo que vos mandaste un mensaje temprano, ¿verdad? En el WhatsApp. Sí, es okay. Que yo le había puesto are we from y es where are you from. Ajá. Where are you from? Where are you from, era. Sí, where are you from, era. Sí. Ok. Hey, pero qué bueno, qué bueno. Ay, sí, teacher. Porque también tengo que ponerme las pilas porque también para dar resultados en el trabajo. Que estoy poniéndole más del 100% en pues ya hay que aprovechar, pues. Claro, claro. Y lo malo es que los trabajos siempre creen que uno en 3 meses va a aprender, sí, a hablar, o en 3 o 6 meses. ¿Y qué haces si ya tenés 6 meses de estar en clases? Y se les olvida que eso de estudiar idiomas es de años. Es como, sí, ajá, ellos si quieren a alguien necesitan empezar 2 años antes, por lo menos. Sí. Ok, bueno, felicidades, Zuli. Thank you. You're welcome. No sé si alguien, Roberto, Sara o Joel, tienen alguna pregunta, algo que no entendieron. No, teacher, solo las preguntas que le decía la vez pasada, porque es la parte 2 del examen, la que menciona Zuli, donde es la escritura de las preguntas. Y era lo que le comentaba, que fue lo que a mí me costó para el examen final, que al final me apoyé con uno de los compañeros, pero lo logré terminar y también, al igual que Zuli, ya tengo mi certificado. Qué bien, Sara. Y una consulta, y al final, ¿qué, el problema era la escritura o era técnico o qué es lo que resultó? No, era para formular la pregunta. Por ejemplo, yo me estoy apoyando con Jonathan. Okay. Por ejemplo, como era de formular la pregunta, porque ya nos daba la respuesta del examen, ¿verdad? Por ejemplo, la número 1 decía, no, they're not from England, they're from Australia. Y la pregunta era, your parents are from England. Entonces ahí me costó un poco para formular las preguntas, me salía mala. Bueno, de hecho ni era esa, no era esa la respuesta. Okay. Era Are you from England? Are they from England? Okay, are they from England? Are they from? Ajá, igual que la B, we are from New York, la respuesta. Y where are you from? La pregunta. How old is she? La pregunta de la número 3 y la respuesta I think she 22, que decía yo creo que tiene 22. Okay. Y las sé lo mismo. Entonces ahí fue donde me costó un poco para formular las preguntas. Me confundí. Sí, más que todo por los pronombres, porque en las preguntas, ya, especialmente en inglés, con las palabras como con el you, que el you en la respuesta pueden ser variedad de respuestas, porque puede ser que esté hablando solo a una persona y contesta I am. O en pregunta you se puede referir al grupo. Y ya no es I am, sino que ya es we are.
Ajá, eso fue lo que me, por eso me costó en la número uno, porque yo estaba poniendo mal, pero por eso decía, are they from? O sea, they, ellos, ¿verdad? De ellos, sí. ¿Dónde son ellos? Sí. Entonces ahí fue donde me costó un poco, pero de ahí lo demás sí es ya con la práctica, ¿verdad? Que habíamos tenido en las clases anteriores, un poco de repaso. Ok, qué bien, qué bien. Okay. Qué bueno, así también puedes apoyar a alguien más que todavía no ha terminado. Ahorita estamos viendo que ya hay compañeros que ya han finalizado totalmente la plataforma, ya tienen sus certificados, ya están inscritos ya para el siguiente módulo. Entonces, hoy vamos a hacer eso, todos nos vamos a apoyar para estar seguros que los que van un poco atrás, bueno, se pongan al día, porque ya en realidad solo queda mañana para finalizar toda la plataforma. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Jorge, veo. Sí, sí, Jorge. Sí, yo terminé el examen final, la parte, pero no me da siguiente para título. Exactamente, y ese problema tengo yo. Tengo el 98%, pero no da siguiente como para generar el certificado, ¿verdad? Igual que en el primer módulo. Y deben de verlo en la parte de progreso. En el progreso sale. Ahí se ve. En el progreso, si hay, por ejemplo, yo sé, porque alguien lo mencionó antes, que en el, si hicieron todo, pero por ejemplo, saltaron un video, no te va a dejar terminar todo el módulo, porque te va a poner como que incompleto, aunque ya lo hiciste y sacaste la nota. Entonces, tienes que tener el chequecito todo. Sí, sí, sí. Entonces, en la parte yo de creo que a veces como que no lo, o sea, sí veo el video, pero como que no ha puesto el chequecito. Voy a volver a salirme en la plataforma, entrar y volver a darle, creo que ese entonces sería el problema. Sí, 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 porque alguien me había comentado que eso fue, y uno de los trucos para no tener que ver todo el video es solo tener que adelantar ya los últimos 5 segundos y dejar que termine normalmente. Y ya cuando finaliza normal, ya es como que ahí sí ya te lo marca de completado. Teacher, no. Aquí me vine a progreso. ¿Sí? Estoy viendo que en progreso ya dice progreso del curso para el estudiante Jorge Sotelo. Dice, felicitaciones, usted certifica para recibir un certificado. Y dice aquí, solicitar un certificado. Vaya, entonces ya está. Entonces ya está. Sí, entonces solo era algo que no se había subido, porque tal vez lo habías hecho en ese momento y no se había actualizado. Sí, en o sea que no me lo dejó. No me lo puso automático al llegar a la final. No me apareció la cuestión del certificado, sino que hay que irse a progreso. Igual Roberto, para que revise progreso, para estar seguro. Miguel, ¿ibas a decir algo? Sí, en la parte de progreso está la opción donde le da para descargar el certificado al final. Ok, gracias. Wendy, perdón, ¿ibas a decir algo? No, de que lo que pasa es que también con los objetivos a veces pasa que los lees y no te da el cheque, entonces hay que estar volviendo a leer y darle siguiente. Sí, sí, a que todos esos chequecitos, solo si acaso alguien más tiene el mismo problema, solo ir en progreso y ahí va a aparecer si hay algo que dice que no lo hiciste, solo fue el chequecito que no lo completaste, solo hay que verlo y ya. Ok. Bueno, me alegra escuchar que muchos ya van o finalizando ya por lo último, por lo menos. No como el curso anterior que todavía ya el último día y todo corriendo ya. Ahí como decíamos con el último. Y hoy ya hasta adelantados para hacer grupos y parejas para ayudar a los compañeros para ponerse al día. Ok. No sé, ¿alguien más tiene alguna consulta? Ok, perfecto. Les voy a explicar cómo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a, ya en el WhatsApp ya tienen la lectura para este día. Vamos a escuchar y seguir la lectura.
Después vamos a ver el vocabulario de la lectura para estar seguro que entienden todo bien. Después vamos a repasar los números porque son números que como de miles y de 100, entonces tenemos que practicar los números. Después de eso vamos a hacer los grupos y ahí van a leerlo en grupo. Y para los que no lo han hecho, porque ya escuché que varios ya finalizaron, los que no lo han hecho van a contestar la pregunta del el stop and check, que es el 5.14. Entonces, nuevamente, la lectura la vamos a escuchar ahorita, vamos a repasar el vocabulario, practicar la pronunciación de los números y después en grupo vamos a leer todo y contestar las preguntas. Okay. Ready? En el sí. WhatsApp están. En el WhatsApp sí ya está. Déjame revisar para estar seguro. Del chat, ¿verdad? No. En el WhatsApp ya está lo de la lo que vamos a ahorita, lo que vamos a escuchar y leer. Uh-huh. Aquí lo voy a compartir con ustedes igual en la pantalla, pero para que sepa que también está en el chat WhatsApp. In the Empire State Building. Okay. Unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race. ¿Pueden, todos pueden escuchar? Sí. Sí. Y ahora sí aparece. Okay. Here we go. It's the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles. 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Hi. Okay, perfecto. Primero empezamos con vocabulario. En el primer cuento de Climb the Stairs of New York, ¿hay alguna palabra que no saben qué significa o cómo pronunciarla? Building. Climb. ¿Qué es climb? Es escalar o subir. Ok. Reach the top está pronunciado correctamente. Alcanzar la parte de arriba o alcanzar lo máximo. Y what meaning prize? Prize es premio. Prize. Okay.
Okay. Y what meaning rogue? No sé si se pronuncia así. Después de, en la de nieve, donde dice después de kilómetros. En el último. Sí, exactly. Uh-huh. Esta. This word. Yes. Through. True. True. Uh-huh. True. A través. What is? Correct, George. That's correct. Thank you. Thank you, George. Uh-huh. Good, George. Thank you, teacher. Yep. Okay. En el segundo, in the second story, any questions in the second story? Entonces, la race cross, across. Race across. Mm-hmm. Race across. Yes. Eso es. Carrera, the race es carrera. Correct. Entonces, ¿cómo que se traduce? Race across America. Ajá, uh-huh. Race across. La carrera que cruza. Los Estados Unidos. La carrera que cruza América, porque va desde California, Irving, California, a Savannah, Georgia. Sí. Es largo. O sea, esta carrera es de 2,900 miles. 4,667 kilometers. Correct. Kilometers. Kilometers. Mm-hmm. Okay. Time up es lo que escuchamos en el basquetbol, ¿verdad? Cuando dicen alto. No. ¿Dónde? Ah, time out. Sí, exacto. Timeouts. Mm-hmm. O sea que la pronunciación, hasta ahora lo sé. Timeouts, ajá. Es that the timeouts. En esta carrera no hay un tiempo fuera para dormir. No, exacto. Uh-huh. Es una carrera, entonces lo más que pueden dormir son 3 horas al día. Pero se pronuncia seguido, time out. Time out. Uh-huh. En el tercer cuento, ¿hay alguna pregunta, algún vocabulario? Aquí vemos. Uh-huh. Yes. Down river. Justamente ese iba a mencionar también yo. El río abajo. Exacto. Correct, George. That's correct. Down river. Down river, río abajo. O sea, que es la carrera más larga sobre el río. Mm-hmm. Correct. White water, ¿a quién se refiere? El white water. Sí. White water es lo que se llama ese tipo de agua. Se llama white water porque dicen agua blanca. Porque como choca mucho, la superficie de la agua aparece blanca porque hay muchas burbujas de oxígeno. Ok. A eso hace referencia. Ajá, que no daba porque white water. Yeah. Por eso, si miras la foto, la agua se parece blanca. Y de ahí es donde viene la idea de ese tipo de carreras o ese tipo de deporte, white water, porque tiene que haber mucha velocidad con la agua, contra piedras o contra cosas para crear eso. Perfecto. Uh-huh. Tengo una duda. Siempre con lo de la palabra, ¿verdad? Ok. He visto que en unas usan just. Por ejemplo, en la tercera historia, in just, por ejemplo. Y en la cuarta historia está online. Mi pregunta es, yo no sé only. Si estoy mal, ¿verdad? Pero tengo entendido que los dos significan solo o... Ok, en la tercera ya veo just. Y en la cuarta, ¿cuál es la palabra que decís? Only, online.
only, no sé. Only. Es como, por ejemplo, donde dice en solo 2 horas. Mi pregunta es si es correcto. Diciendo, y tengo entendido que online es también como... Ok. No sé si estoy mal. Más o menos. Just y only pueden ser en algunas ocasiones como solo. En otra es justo y el otro es solo o cabal. Entonces, cuando dice el de, en, estoy buscando la de, el only 2 hours. En el principio de la historia. Race to the door. No, en la tercera historia dice. Only possible in Alaska. Only possible in Alaska. Ah, ok, ok, ya lo vi, ya lo vi. Only possible. Ajá, es que aquí es solo posible. Ya no es, ajá, no es justo. No es, no es justo de, no puede decir just possible. So puede decir solo only possible, porque es, el only aquí es únicamente posible. Y dicen just 2 hours. Yo tengo entendido, pensé yo, que decía en solo 2 horas. Así dice, en solo 2 horas. Pero nosotros, sí, pero en la parte que ya vi cuál estás refiriendo, en la parte dice only possible en Alaska, es aquí nosotros decimos solo, pero también se refiere a únicamente posible. Pero nosotros no hablamos de esta forma, nosotros hablamos solo posible. Ajá. O sea, nosotros usamos el solo en dos diferentes. Solo de únicamente y solo que justa. Como en solo, lo voy a hacer solo en 2 horas. Y tenemos el otro solo, que solo lo hago sin ayuda. Entonces nosotros el mismo solo lo usamos para 3 diferentes sentidos. No lo tenemos que cambiar, pero ahí en inglés cada solo tiene diferente palabra. O sea, cada significado de solo tiene diferente palabra. Ajá, porque... Es una respuesta. ¿Y en qué momentos se debe utilizar? El just. Más o menos. El just es cuando es justo. Por ejemplo... lo acabo de terminar, cuando estás sorprendido, como que lo logré hacer solo en 10 minutos, o logré hacer examen solo en cualquier hora. Ese va a ser el just. Ese tipo de solo es el just. Cuando es únicamente, o sea que es algo especial, algo que no se repite en otro lugar, ya no vas a usar just, vas a usar only. Ya sí, porque siempre tuve esa duda, porque yo más o menos ya conocía esas dos palabras, pero no me ponía a pensar que en qué momentos utilizar esas palabras, porque sí había leído ciertas cosas y entendía la palabra como solo, pero no entendía en qué momentos se deben utilizar esas palabras, eso es lo que no entendía. Entonces, y estaba un poquito inseguro si era lo mismo. No, está bien, para eso preguntas, para estar seguro. Por ejemplo, El Salvador es el sol, ¿cómo es? Es el único país que tiene 7 volcanes. Ahí como es único, o sea, de only. Es only. El only, exacto. Pero ahí es el, ahí nosotros decimos, no decimos es el solo país, ahí decimos el único. Entonces, cuando lo puedes usar en ese sentido, ya va a ser el only. Gracias, teacher. De nada. O pensar en tu empresa o el negocio donde trabajas. El jefe es el único que puede firmar los cheques. Este tipo de único es el only. Nosotros, por como hablamos, decimos solo el jefe puede firmarlos. Pero lo que nos estamos refiriendo es que es la única persona que los puede firmar. Entonces, como es eso de especial, es el only. Yo tengo una consulta, la palabra Anchorage, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Se dice Downtown. Anchorage.
Anchorage. Anchorage. Después del último, ¿verdad? Race from downtown. Ajá, downtown. Es una ciudad de Alaska, ¿verdad? Correcto, correcto. Es la ciudad de Alaska. Anchorage. Anchorage. Y la otra ciudad es Nome. Entonces, corren desde Anchorage to Nome. Ah, esos son los nombres de las ciudades. Pensé que era una palabra. No. Nombre de las ciudades. Nombre de las ciudades. Perfecto, Anchorage to Nome. Pero tengo que aprender el Alaska. To Nome. Over. Over 1,150 miles. Cubriendo. Over. Encima. Hombre. Uh-huh. Over, over es más que eso. Over es muchas veces lo usamos sobre o encima, pero aquí es over es pasando eso. O sea, son más que 1,150 miles. Ah, por encima entonces. Exacto. Okay. Uh-huh. Okay. Okay. ¿Alguna otra palabra? No. No. Okay. Entonces, repasemos nuevamente los números, que es normalmente donde tenemos ahí una dificultad. Es, en el primer cuento es 1,050 feet. 1,050 feet. Okay. Después tenemos 320 meters. Mm-hmm. 86 floors. 86 floors. Okay. Floors. Pisos. Yes. Correcto. Pisos. Mm-hmm. Pisos. Yep. Pisos. Sí. Sí, imagínense, okay. 80, qué rápido, en 10 minutos corren 86 pisos, 86 floors. Y steps, es pasos. Esos son pasos. Uh-huh. 1,575 steps. 1,575 steps. Okay. Pues steps es gradas también, ¿verdad? También son gradas, exacto. Pasos aquí se están tomando como gradas. Sí, correcto. Uh-huh. ¿Por qué pasa eso, teacher? Que pueden ser pasos o gradas. Porque las gradas son los mismos, son los mismos steps. Uh-huh. Pero no es el mismo número, porque tal vez las gradas son 1,500, pero toman más pasos para alcanzar esas 1,500. Pero en inglés, lo mismo, steps de gradas y steps de pasos. Ah, ya. Uh-huh. Ok. Pues tenemos en el siguiente, es 2,900 mile. 2,900 mile. Uh-huh. Nine. Or 4,667 kilometer. Kilometer. Okay. Then we have 25.7 miles. 25.7 miles. Yes. 41.5 kilometers. Kilometers. Mm-hmm. 41.5 kilometers. And the last one. The last one. 1,150 miles. Correct. 1,150 miles. 1,850 kilometers.
Ok. Estamos. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer en el grupo? Vamos a leer estos para estar seguro que entendemos bien. Y yeah. También aquí en el 5.14 aparecen todos, uno por uno. Vamos a leerlo y contestar las preguntas sobre cada uno de los artículos. Okay. Entonces podemos ir directamente al 5.14 o del WhatsApp, leerlos ahí, de los cuentos y contestar estas preguntas. Algunos, yo sé que algunos ya van a haber finalizado o van a terminar un poco más rápido que otros. Si acaso terminan antes que los otros, vamos a continuar con el next. ¿Por qué es el next? El next es la parte donde ya estamos viendo el examen, la parte del... Qué raro. Se me hizo bien grande. Ok. Aquí, y aquí podemos escuchar y contestar con nuestros compañeros lo que entendemos. Vamos a ver. Ok. ¿Está bien? Yes, sir. Yes, ok. Yes. Ok. Perfecto, y así ya vamos a poder trabajar todos. Ok, let's make the groups. Sara, ¿y okay?
teacher. Ya, yeah. ¿Qué pasó? A ver, solo yo estaba en el grupo, mejor me regresé aquí. Ya no me había mandado a ninguno. Déjame ver. No, no me había mandado a ninguno, que no me voy a ir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, él? Es que fíjate que yo ya había hecho esta onda, ¿va? De la del examen final. Ajá. Y durante estuvimos en la vacación. Ajá. Uh-huh. Pero ahí la pregunta que le mandé, no me la acepta así como usted me dijo. Y es la, estoy en la 5, donde dice, espérenme, déjenme ver si puedo ver aquí. Es la sección 5, donde está ready to answer the question. The right. La right. Okay. Right. La sección 2. Sí, en la 4. Okay. En la 4. No me la acepta, así como usted me lo mandó, y tampoco me acepta si le pongo it is it. First language. Déjame ver ahorita entonces. A ver qué pasa. Solo esa tengo para poder ya para terminar. Okay. O sea, no, para tenerlas todas buenas, porque realmente en el progress sí me dio que estoy al 100, pero no me quedo satisfecho que me salga esa X ahí. Ok. Ahorita lo estoy viendo. La segunda parte. Vamos a ver. Read the answers. Ok. ¿Cuál es la pregunta? My first language isn't Spanish, it's Portuguese. Ajá. Okay. Y no te da. Como usted me la mandó. Lo voy a escribir yo. A ver. Espérame. No lo acepto. Is your first language Spanish? Sí. Ya lo voy a poner. A mí sí me lo mandaron. Así como te lo mandé. Espérame, te lo voy a enseñar ahorita. Así como te lo mandé, me lo está dando correcto. Mira. Is your first language. ¿Puedes ver la pantalla? Espérame, ahorita lo voy a ver. Is your first. Sí. Ah, no, es que no me la mandó así. ¿Cómo te lo mandé? Ya le voy a decir cómo me la mandó usted. Is your first language Spanish? Espérame, ya le digo. Aquí está, espérame. Ah, is Spanish your first language? Is Spanish your first language? Yes. Is your first language Spanish? Is your first. Sí, is your first. Language, y después Spanish al final. Spanish. Veamos en el espectador. No, is your first. No, no me lo acepto. No, tiene que. Espérame, sí. Pero sí, no hay un espacio así malo. Mira cómo lo tengo yo. Is your first language. Ahí está. Spanish. Sí. Ya. Sí. Ah, okay. Es que me le había dado un espacio más por eso, pero sí. Ok. Uh-huh. Ah, si le doy progress, ya tengo, ya lo tengo al 100. Sí, el último que hacía falta. Solo, es que ese, pero que no estaba conforme por eso. Está bien. Y aquí ya le fíjese que le hablé al otro, al encargado de para la inscripción. Ajá. Uh-huh. Y fíjese que realmente yo estaba en otra plática. Uh-huh. Y le presté, no le presté atención a él al final, pero igual hoy le dije a mi jefe que si él tenía la información, porque supuestamente cuántos días van a pasar para volver a iniciar el otro módulo. Se supone que el 1 de septiembre es última fecha para inscribirse. Y el 7 de septiembre ya arranca el siguiente módulo.
A ver qué tal si lo logro, porque aquí en la empresa está cuesta no, un poquito. Porque todavía tenés esta semana y tenés lunes de la otra semana. Sí, no, lo que pasa es que ya está fuera de mis manos, pues. Sí, que yo ya depende. Ya mandé. De, si ellos lo hacen a tiempo o no, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo le decía a Elba que podría hacer en ese caso. Entonces él me dijo que tenemos que esperar hasta lo último a ver qué pasa. Pero esa no es una respuesta. Sí, porque, no hay una... exacto, eso no te está diciendo. Y si llega al último, ¿qué haces? No, o sea, ya debe de tener un plan, ¿va? Ajá, por eso. Porque de plano que no me gustaría perder la oportunidad, pero como ya se me escapa de las manos. Y eso es lo malo cuando es dependiendo de alguien más y no de tu trabajo, porque si fuera dependiendo de vos, ya pasaste, ya hiciste el trabajo, si solo está esperando que los demás compañeros se pongan al día. Ajá, pero como ahí, si él no llena esa información y no la manda, por el hecho que están pidiendo cada mes, cada vez que terminan el módulo, uh-huh, están pidiendo lo del seguro. Sí, sí, sí. Y eso es lo que a mí me... Sí, ah. Eso es lo que no entiendo yo también, pues, porque es que constantemente hay que estar... mandándolo del seguro. Ajá, y estar inscribiendo. Yo entendía que la AFP solo una vez lo ibas a hacer. Y sí. Uh-huh. Seguro. Ahí sí, dice que específicamente que tiene que mandar el... cancelado el recibo del mes de agosto, que es de este. Ajá. Es que se supone que eso es la idea de que te inscribís una vez y ya está todo. Ajá, yo así había entendido, que una vez uno se inscriba, pues ahí va uno solo cumpliendo la normativa de la clase, cumplir con la plataforma, uh-huh, ¿ya? Pero otra vez hay que volver a mandar la información. Como que lo pierden, ¿no? ¿Cómo vas a saber qué hace? No, es que no, ese detalle no entiendo, teacher. Porque la vez pasada, para inscribirme a este módulo, mi jefe lo llenó, porque mi jefe ve lo de recursos humanos. Uh-huh. Y él lo llenó. Y entonces, ¿hoy qué le dije yo? Mire, necesito que me vuelva a llenar esta información, por favor. Y ya la llené, me dijo. Si esa ya la mandé, No, le dije, lo que pasa es que ya estoy terminando el módulo 2 y ese es para el módulo 3. Ah, la pucha, me dijo. Bueno, ya voy a ver cómo va para ayudarte. Mira, ¿y por qué no le sacas una copia y ya la tenés? ¿Al qué? A lo que sea que están llenando. Lo que pasa es que... No es lo mismo. No, porque como están pidiendo actualizar el dato actual del seguro. Bien raro. Esa onda, sí, es que esa onda sí me tiene desconcertado un poco, pero igual me interesa seguir... Es que bien raro porque sos salario, Joel. Sí, yo soy asalariado. Entonces, ¿se supone que lo del seguro nunca cambia o sí? No, no cambia. Ah, entonces, ¿los datos de este mes van a ser lo mismo del siguiente mes? Se supone. Uh-huh. O sea, la única diferencia es que si faltaste, ajá, sí, o... No, pero o te... Por eso le digo. Ajá. No, eso no tiene nada que ver porque mi salario ya es fijo. Ya. Y gracias a Dios he seguido trabajando durante la pandemia, ¿va? Que no paré. Okay. Ok. Durante cuarentena, perdón, cuarentena. Sí, sí, sí. Ok. Ah. Sí, hijo, tristemente que no te pudieron dar una respuesta para ver qué va a pasar si no. Ajá. Uh-huh. Tal vez ellos mismos no saben, por ese pienso yo, porque si no te pudieron contestar, no, tenés que esperar a ver qué dicen. Sí, porque, va, imagínense, si ellos no llenan, si los de la empresa no llenan el formulario que están pidiendo rellenar, prácticamente uno queda afuera, pues. Y uno se está esforzando en la plataforma. Ajá, y por culpa de la empresa. Ajá. Uh-huh. Ese es el asunto. Sí. Ajá. Sí. Sí, ahí yo... Ni idea qué es lo que tienes que hacer ahí, porque lo que nos han dicho es que mandé directamente a hablar con Jonathan o alguien de ahí para que ellos
te orienten, pero si ellos mismos no te pueden orientar, tal vez ellos no o sea, no saben, porque si no es que no quieres continuar y no es que sino que es cuestión de recursos humanos. Tal vez ellos mismos llaman a recursos humanos o van a traerlo o buscan ellos cómo hacer. ¿Cómo se manda por correo? Sí, se supone que sí, pero como ahorita ya con esto que ya está regresando a la normalidad, a saber si siempre va a ser solo por correo. Ajá, ese es otro asunto, teacher. Uh-huh. Nah, entonces, ahora le voy a preguntar al teacher ahora, a ver, óndale. Sí, pero no. No sé qué va a tocar ahí. Ojalá que no hay complicación, pero sí tenés que ir pensando de que ya en recursos humanos están bien atrasados y tal cosa, y tal vez posible que no te llenen los documentos a tiempo. Uh-huh, cabal. Más que todo el punto del seguro es el que yo veo. Uh-huh. El punto del seguro, y si ese es clavo, igual, como para igual tramitar para un crédito de una casa, puya mano, si es que le piden a uno. Pues sí, es que eso es, tienen que confirmar, y tal vez a veces allí la empresa o están atrasados ellos en los pagos del seguro o cualquier cosa, entonces eso es otro punto que ellos creen que les va a salir ahí el clavo a ellos. Y que les va a salir, ¿verdad? Porque pues sí, se les está pagando, uh-huh, y uno lo están descontando, entonces uno cómo comprueba que yo, o sea, yo sí puedo comprobar que me están pagando y me están descontando seguro AFP según los recibos que me dan. Exacto. ¿Ah? Uh-huh. Pero ya cuando uno aplica, dice, pues tráigame la constancia. Exacto. El último 6 meses. Pues ahí donde lo topan a uno. Y cuando viene uno, es que ya me pasó la primera vez. Ah. Llenando requisitos yo, va, y voy a la AFP así, lo pedí vía correo. Y me mandan, me parece que solo desde enero para esta fecha no me han pagado nada, es por decirle algo. Yeah. Y me, ajá. Ese es el problema. Y me sí. Las descontaron. Y entonces, porque si vas al Ministerio de Trabajo, le ponen gran multa a ellos. Porque ya eso ya llega al tope de robo. Porque vos lo tenés, o sea, vos el dinero lo ganaste y ellos te lo quitaron para eso, sí, no para su propio beneficio, sí, no para otra cosa. Entonces, uh-huh. Sí, ahí sí ya va a ser otro problema. Sí. Uh-huh. Entonces tengo ahí un poco de estoy pensativo del hecho de que pueda perder la continuidad, pues, en el aprendizaje. Sí, ahí no hay nada que, solo la empresa que puede arreglarlo si ellos están dispuestos a hacerlo. Y créanme que ya me ambienté al módulo anterior, y ustedes, que son dos teachers muy diferentes, cómo trabajan bien diferentes, pero igual uno se adapta y aprende. Es que mira, siempre te vas a adaptar. La cuestión es de ir mejorando, de cada vez ir siguiendo. Porque ¿de qué sirve hacer el esfuerzo incluso 6-7 meses y de repente ya no puedes continuar? Y entonces todo eso desperdiciado. Sí, ahí queda uno bateado, como decimos. Sí. Pero Joel, te tengo que dejar porque tengo que ir a revisar los otros grupos. Pues aquí déjeme. ¿Te dejo aquí? Sí, tranquilo. Va, ¿no te meto a otro grupo? No. Ok, Joel. Gracias a ti. De nada. Alaska. De... Sería only possible. Possible in Alaska. Okay. Okay. Sí, no, mira, yo ya caí en el 20 que es cuando hablo con gente que tiene claro, son quejas de claro. Cuando es gente de tío, tiene quejas de tío. Cuando es gente de IBW Happy, es problemas de Happy. Entonces, difícilmente va a haber un cliente que te diga, puchica, sí, es vergón, vea. El teacher tiene problemas también contigo, así que... Con claro, ah, pues, claro. Calladito me veo más bonito. Ready, teacher.
Fíjate que bromeando, no tengo ninguna queja contigo. Vaya, ya ves, él es de los clientes, de los pocos clientes que no se va a quejar o que generalmente es raro encontrarse. Es que no te miento, yo no tengo celular Tigo, pero tengo internet Tigo. Y, o sea, bueno, ustedes ven, yo con ustedes, las clases, en línea, subir los videos, tener a veces 30 personas a la vez, y no tengo ninguna queja contigo. O sea, a mí no me ha fallado. ¿Con qué es más posible? Yo, teniéndolo a ustedes, ¿es más posible que a uno de ustedes le falle el inter que el mío? Sí, de hecho suele suceder. Ajá. Pero claro, y no tengo ningún problema. Vaya, exacto. Es que fíjate que depende mucho de la percepción y a veces como también la falta de conocimiento técnico del usuario final influye bastante en la percepción de la empresa. Porque a veces los clientes tienen primera y segunda planta y quieren que, por ejemplo, el Wi-Fi les pegue allá al final de la cocina donde ya ni la señal llega, ¿verdad? Y entonces dicen, este internet no sirve. Ajá, y no tienen una extensión o un amplificador de señal o algo así. Es correcto, entonces... Ah, pero tenés razón, porque yo soy... excepciones. Sí, yo soy consciente, incluso yo sé que, por ejemplo, si la conexión está oxidada de la parte de afuera o adentro, yo sé que eso reduce la velocidad. Y hay mucha gente que dice, no, hombre, está conectado. Pues sí, pero está oxidado. Hay que cambiar esos conectores, esos pines, cosas. O sea, yo... Ajá, cabal, exacto. Uh-huh. Sí. Los splitters, cuando se llenan de agua, uh-huh, si se oxidan, eso equivale a problemas. Sí, sí, sí. Pero sí, por eso le digo, a veces... Aunque sea la gente de Claro, se queja. Aunque sea la gente de Tigo, sí, se queja. Pero básicamente los problemas son los mismos. Se oxida afuera y en el cliente residencial es el problema. Pero yo veo más que todo, bueno, yo estoy enfocado en la parte de empresas. Entonces, generalmente los problemas son un cuanto distintos porque ya van por fibra óptica y otras tecnologías. Uh-huh. Yo creo que tal vez, en el caso mío, tal vez no tenemos problema nadie del vecindario porque no permitimos cable por aire. Todo es bajo tierra. Entonces eso... Todo subterráneo. Eso ayuda que las cosas ya no... O sea, el contacto con el agua es mucho menos. Ya es menos probable que un animal le haya comido el plástico, el cable. Sí. Eso. Bueno, los dejo porque tengo que seguir viendo los otros grupos y ustedes tienen que seguir practicando. Okay. Así que hi teacher, ya terminamos la plataforma y ya la revisamos toda. Excelente, Wendy. Lo único que le comentaba yo a Zully, que a mí la parte que más me ha costado es la parte de cuando usan el mine, yours, lo de propiedad. Esa sí me costó a mí. Ok, espérame ahorita. Entonces, te voy a mandar para que puedas practicar un poco más de eso, entonces. Uh-huh. Ok. ¿Cuál era la otra que le teníamos que preguntar al teacher? Ah, que como decimos el punto. O sea, 25.7, por ejemplo. 25.7. Muy bien. Uh-huh. ¿Y el DAT, teacher? El DAT, no. Ese solo es para correos electrónicos. Ok. Uh-huh. Pero es punto también. O sea, el punto es, pero no se dice punto. Uh-huh. Ok. Es pero en números es point. 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 Uh-huh. Point. Okay. Oh, bárbara, Wendy. Ah, pues sí, yuhu. Va, va a mandar para practicar. Te decía el de el my, el your. Ajá, my, yours, ajá, hers, herse, que es de ella, pero cuando ya está empezando en una conversación, como el ejemplo este, a veces no sé si voy a usar my o si voy a usar otro, me confundo, ¿vale? Ok, no hay problema. Ahorita estoy copiándolo y ya te lo pongo. Gracias, teacher. De nada. Del que da clase en la plataforma. Bien robotizado. No me gusta, de repente estoy con ello así. Teacher, ¿usted va a dar el otro curso? Ya, sí, voy a dar otro, pero primero le llegó el link, lo recibió. No, quiero ver, me lo mandó al chat.
No, 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 aquí, aquí en el chat. Okay. Sí, aquí en el chat. Sí, ahorita ya lo vi. ¿Ya lo recibiste? Sí, ahorita. Zuli, ¿vos lo recibiste también? Quiero ver. Ay, aquí están, qué montón hay para darme gusto. Ay, aquí está, teacher, sí. Sí, ok, ok, perfecto. Qué bonita está esta. Ok, vamos a arriba. Con colores para niños. Uh-huh. Okay. Any questions? No, teacher. No. 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 Okay. Okay, very good. Creo que ya la mayoría